Está por comenzar Aula Sustentable Escuela Plus Concordia Argentina. Hola, te damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Aula Escuela Plus para la Educación Ambiental. Hoy vamos a conocer todo sobre la construcción de una germinadora. Para iniciar nuestra huerta, solemos generar plantines en almácigos para luego trasplantar a su lugar definitivo. La acción de germinar consiste en despertar a la semilla del estado de latencia, propiciando las condiciones favorables para que brote y crezca. En un almácigo, la semilla está protegida y se desarrolla gradualmente. De esta manera, al trasplantarla a nuestra huerta, ya será un plantín con raíces, tallo y hojas, y estará preparada para seguir creciendo. Debemos atender el momento de la germinación de las semillas en un espacio de humedad, viento y sol controlado, hasta que los plantines tengan un tamaño adecuado para trasplantar. Descarga la ficha pedagógica sobre cómo iniciar los cultivos y así trabajar este tema en la escuela. Si quieres tener tu propio espacio para germinar semillas y desarrollar plantines, te compartimos un modelo de germinadora tipo invernadero que diseñamos y construimos para que lo puedas replicar. La construimos en 2 días con materiales como madera, policarbonato, tornillos y herramientas como atornilladora, lijadora y sierra circular. Se trata de un contenedor de caras transparentes para dejar pasar los rayos del sol y proteger a las pequeñas plantas de elementos externos. Descarga la guía técnica con planos, materiales, procesos e instrucciones para construirlo. Y para terminar, vamos a construir un germinador a partir de materiales recuperados. Vamos a necesitar un bidón de plástico, rollos de cartón, cúter, tijera, cinta de papel, hojas de papel, gasa, rotulador, bandita elástica, tierra y semillas. Para el germinador, corta la base de un bidón de 5 o 10 litros a una altura de 20 centímetros. Luego, corta el pico hasta el ensanche. Descarta el cilindro central que sobra. Asegúrate de darle una terminación prolija a los cortes del bidón. Cubrí la tapa con la gasa y sujétala con la bandita elástica. Para los almácigos, toma una hoja de papel y enróllala sobre un tubo de papel higiénico a modo de molde y forma un cilindro. Cierra la base haciendo 4 cortes doblándolos hacia adentro, hasta que el cilindro pueda pararse. Asegura la hoja con cinta de papel. Pon tierra fértil hasta 3/4 de los almácigos de papel. Luego, siembra las semillas cubriendo con un poco más de tierra. Colócalos dentro de la base del bidón. Tapa con el cuello de la botella y listo. Por último, riega cuando la tierra esté seca. Espera hasta que los plantines hayan crecido y trasplántalos. Descarga la ficha de familia con el listado de materiales e indicaciones para construir este germinador casero en solo 4 pasos. Aquí termina este episodio. Esperamos que lo hayas disfrutado y hayas encontrado nuevas ideas para cuidar nuestro planeta. ¡Hasta la próxima! ¿Interesante? Todavía hay mucho más por descubrir. Encuentra más contenidos y materiales complementarios en escuelaplus.com o escaneando este QR. Síguenos en nuestras redes sociales. Sé parte de la comunidad Escuela Plus.